Muchas gracias, ya estamos de vuelta, muy rápidamente. Ahora estoy con Rodrigo Saraguro y tengo un gusto de presentarte y sobre todo tengo un gusto de hacerte una pregunta. ¿Qué es Dentopia? Con esa pregunta vamos a empezar tu exposición. Me gustaría que inicies presentándote. Buenas Por tardes, favor, ¿cómo Rodrigo. están todos? ¿Qué tal? Yo soy Rodrigo Saraguro, soy uno de los fundadores de esta comunidad que por ahora hemos iniciado en la ciudad de Guayaquil. Nuestra idea general es fomentar la industria de videojuegos en todos los sentidos, no solo a nivel de los programadores y artistas, sino también involucrar a streamers, a gamers, a todos aquellos que estén interesados con respecto a la industria de videojuegos en general. Yo he preparado una presentación, no sé si se puede ver. ¿Sí? Listo, Ya la muchas podemos gracias. ver. Muchas gracias. Gametopia, básicamente somos un grupo de jóvenes. La mayoría de integrantes son de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Sin embargo, estamos trabajando de forma independiente, es decir, directamente en nuestro esfuerzo, nuestro tiempo y con ayuda de algunas instituciones de la ciudad de Guayaquil y también algunas de Quito. Sí, entonces el día de hoy les voy a comentar un poco sobre qué es lo que hacemos y en la parte final, si alguien está interesado en preguntar algo con respecto a lo que se viene, pues también, ¿sí? Esta comunidad, como les mencionaba, es nueva, es del año anterior. Aprovechamos la época de pandemia y todo lo que hacemos de forma electrónica, pues buscamos esos espacios para poder encontrar a gente interesada con respecto al desarrollo de videojuegos. De hecho, yo estoy coordinando un proyecto en mi institución que está enfocada también a videojuegos, que básicamente es un bosque digital, un bosque virtualizado en 3D, y en el año anterior incluso ganamos también un premio dentro de la ciudad. Entonces, basado en esa experiencia que ya vengo dirigiendo proyectos, he conseguido armar este grupo. La mayoría son universitarios de SPOL, de UTPL. Esperamos también unir a gente de la Católica. Y también gente que quizás no sea universitaria, que ya trabaje en industria y pues en definitiva fomentar la industria de videojuegos. Como les mencionaba, no solo vamos a aceptar pues a programadores y quizás solo artistas, sino también a streamers, gamers, todo aquel que esté interesado. De hecho, el año anterior propusimos un taller enfocado también para niños. Entonces, en sí, crear como que todo ese espacio para todos los que estén interesados. Estas son nuestras redes sociales que normalmente manejamos. Por ahora no tenemos una página web porque no tenemos financiamiento, pero sí manejamos todo a nivel de redes sociales. Entonces, cualquier difusión, taller, workshop, conversatorio estará siempre por Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Este fue el evento inicial con el cual partimos el año anterior, que se desarrolló en agosto del 2021. Y dentro de este evento, que duró 4 días, pues pudimos trabajar con estos temas. Entre ellos pudimos conseguir a un speaker muy relevante dentro de la parte de Unreal Engine, como lo es Cristian Andrade, ¿sí? Él nos acompañó dentro del evento, fue la primera charla. Y los demás días continuamos con más temas, entre ellos del diseño de juegos, motores para poder empezar. Hablamos también de las comunidades que existen en Ecuador, sobre las experiencias con respecto a cómo ver la parte artística también, es decir, que abarcamos temas a nivel técnicos y también a nivel artístico e incluso a nivel legal, porque también hablamos de la propiedad intelectual. Entonces, esto fue nuestro primer evento del año anterior y adicionalmente a estos, pues también pudimos, como les mencionaba, dar un taller para niños, también colaboramos con estos deportes electrónicos, pudimos por ahí con Épico. En un espacio de ellos, poder también hacer un campeonato local. Y finalmente terminamos con el evento Programación para Todos, que fue el Día del Programador del año anterior. ¿Qué es lo que esperamos continuar realizando? Porque ya hemos empezado con la parte de capacitaciones. Por ahora, talleres, conversatorios, paneles, pero nuestra idea es luego involucrarnos con proyectos. Por ahora, como les mencionaba, yo ya en mi institución trabajo con ciertos proyectos. Entonces, nuestra idea es igual de ahí, de cierta forma, vincularnos con las instituciones académicas, sobre todo, y también en algún momento concursar por fondos para poder trabajar con proyectos locales. A nivel de competencias, también tenemos un grupo llamado Hackathoners, con el cual estamos casi siempre compitiendo en algunas competencias, y pues
De hecho, ahora estamos participando en este Global Game Jam. ¿Qué hemos alcanzado hasta ahora? Aunque ha sido en pocos meses, pues hemos ya dado 7 talleres, hemos coordinado un evento eSport, 3 conversatorios. Dentro de nuestros registros tenemos más de 200 personas que se han registrado y al menos el 50% sí ha asistido a los talleres. Y actualmente nuestra red quizás que tiene más seguidores es Instagram, que lo hemos hecho todo de forma natural, tenemos más de 200 seguidores. Esta es una pequeña muestra del proyecto que les mencionaba, en el cual queremos involucrar también a gente externa para poder trabajar, mejorar, pues en forma general nuestro videojuego, ¿sí? Aunque este sí es de la institución con la que colaboro, nuestra idea general es igual poco a poco irnos involucrando con proyectos, así sea solo a nivel de testeo, a nivel de generar ideas para una siguiente versión. ¿Qué esperamos? Pues poder llegar a más ciudades. Por ahora tenemos más gente de Guayaquil. Sin embargo, hemos poco a poco ido pues integrando gente de Loja, gente de Quito, ya que también ADVEC nos está dando apoyo con respecto a las charlas. Ellos nos han podido proveer expertos en muchas de las áreas mencionadas en los talleres anteriores. Y pues esperamos poco a poco seguir también involucrando nuevas ciudades y provincias. Adicionalmente a esto, este año ya nos hemos planteado el quizás participar en algún tipo de concurso, algún fondo para conseguir un presupuesto y poder ya empezar a trabajar con proyectos también relacionados a videojuegos e experiencias inmersivas. Y finalmente, pues difundir mucho más este grupo, ya que es un grupo talentoso de jóvenes que más o menos llegan a las edades de los 20 a los 35. Entonces esperamos que las empresas nos puedan ver un poco más, de que en algún momento quizás también puedan auspiciar un taller, ya que todos son gratuitos y todo lo hemos hecho realmente con nuestro esfuerzo y tiempo. Y pues nada, esperamos que en algún momento se puedan unir. Gametopia recién empieza, ¿sí? Estas son nuestras redes sociales. Y pues, ¿qué tenemos para este año? Porque allí todavía no he colocado el calendario de este año. Pues pensamos hablar un poco sobre metaversos, sobre NFTs, todo lo que viene con la tecnología blockchain, criptomonedas, ya que también vemos que a futuro esta tecnología, sobre todo gracias a Facebook y a algunas empresas importantes, pues la parte de metaversos se está impulsando muchísimo y pues también queremos poco a poco irnos involucrando. De hecho, hay una empresa interesada en trabajar con la gente de Gametopia para poder poco a poco ir creando recursos dentro de su metaverso y en algún momento quizás ya poder comercializar algún tipo de producto. ¿Sí? Entonces, todo eso se van a ir enterando dentro de los talleres que se vienen en febrero y los siguientes meses. Eso es lo que. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Tal vez falta algo? ¿Te corté tal vez? No. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntitas. La primera, la que hizo nuestra primera invitada, que era un caso no tan similar, pero igual, te preguntaría, ¿cuáles son los retos al empezar a formar de este tipo de organizaciones? ¿Cuáles son los retos de la academia, los retos de la institución mismo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta nos hace Alessio Duales. Nos pregunta, ¿cuándo hay más de estos talleres de Gametopia? Listo. Está muy interesado, entonces nos pregunta eso. Listo, muchas gracias. Bueno, en mi caso al menos, desde mi perspectiva, como yo soy docente universitario, quizás sí se me ha facilitado un poco el poder tratar con grupos de estudiantes, sobre todo jóvenes, ¿sí? Ya tengo un poco de experiencia con respecto a eso. Sin embargo, el hecho de la virtualidad nos ha facilitado el poder manejar muchas herramientas para poder rápidamente comunicarnos, el poder organizarnos. Y hemos visto más bien una oportunidad de hacer nuevas cosas durante estos meses que nos ha tocado pues estar trabajando de forma virtual. Cuando era presencial era un poquito más complicado trabajar sobre todo con universitarios de diferentes carreras, ya que el coordinar horarios, el encontrar un lugar físico era un poquito más complicado, pero gracias a la tecnología lo hemos de cierta forma llevado muy bien, de hecho, y pues como te lo mencionaba, quizás por mi experiencia con estudiantes ha sido un poco más sencillo. Supongo que si no fuera de esta forma,
sí sería un poquito más complicado el que haya más interacción, comunicación. Sin embargo, si se definen dentro de estas comunidades tipo roles, yo creería que si hay cierta responsabilidad, todos van a colaborar para que al final puedas llegar como a esto, como por ejemplo el día de hoy estar aquí, ya que iniciamos desde cero y hoy en día pues tenemos mucha gente interesada y todo ha sido esfuerzo neto de los chicos y de mí. Entonces, pues así no haya presupuesto, se pueden conseguir grandes cosas y sobre todo transferir conocimientos. Todos los speakers les encanta dar talleres, charlas con gente que esté interesada sobre los temas, así que no va a ser complicado en el que una persona que sobre todo le gusta compartir conocimiento quiera brindarte una hora, dos horas dentro de uno de los meses, ¿sí? Con respecto a eso, yo creo que es muy positivo más bien el poder encontrar a alguien y siempre va a haber gente predispuesta, siempre y cuando se definan bien los roles. Y con respecto a la otra pregunta, pues por ahora, para febrero tenemos planteado el tema de metaversos. Va a ser algo mucho más conceptual, ya que la persona que va a dar este taller sería parte de esta empresa que les mencionaba, que es una empresa entre europea y gente ecuatoriana, y ellos están intentando crear una plataforma donde la gente ecuatoriana, sobre todo, tenga el servicio gratuito y realmente se cobre un costo de servicio ya cuando factures algo. Entonces, consideramos que eso sería algo muy, muy genial para todos los emprendedores, sobre todo artistas que quieran estar en los metaversos, no tener ningún tipo de pago hasta que realmente vendas algo. Entonces, eso es algo que lo estamos revisando durante el siguiente mes. Y pues todo lo que venga dentro del calendario para el 2022 será publicado en redes sociales. Muchas gracias. Entonces, seguí donde eres. Yo creo que esa es la respuesta. Correcto. Una última pregunta que hicieron, tal vez si nos puedes responder así de manera rapidita. Tal vez es Milton Galaza nos pregunta sobre videojuegos didácticos y su impacto en el proceso de aprendizaje. Un minutito. Sí, justamente yo soy director de un proyecto educativo ambiental para niños. Hemos conseguido buenos resultados con respecto a esto. De hecho, los niños previamente no conocían lo que era un bosque virtual de la ciudad de Guayaquil. Gracias al videojuego ellos pudieron identificar las características de un bosque, el poder resolver ciertos retos, sobre todo si el videojuego sí está centrado hacia los resultados de aprendizaje que se quieren conseguir, muy probable que algún componente del videojuego haga que haya mayor motivación con respecto a ese aprendizaje. Entonces, dentro de los resultados que hemos alcanzado nosotros, sí se demuestra que hay ese interés del niño y sobre todo el generar una experiencia diferente al solo ver un video o solo leerlo. Entonces, a través de un videojuego, sí se logra potenciar mucho más lo que queremos a nivel de aprendizaje. Muchas gracias. Te voy a pedir un favor, Rodrigo, si nos ayudas poniendo tus contactos en el chat privado para que Iván nos ayude publicando en la transmisión tus contactos. Hay bastante gente interesada en el proyecto, entonces... Listo. Si nos ayudas con tus contactos para que lo podamos nosotros replicar. Listo. Te agradezco bastante. Muchas gracias. Igualmente.